Y bueno, seguimos con el vídeo. Vamos a ver. Os contaba, es que claro, de vez en cuando quiero parar para hacer fotos, fotos que yo considero singulares, como era esta, el andadero lleno de agua y un montón de gente que va hacia adelante. En el andadero este nos vamos a ir prácticamente toda la etapa. Tal vez en algún momento tengamos que discurrir por la carretera, pero en general va a ser paralelo a la misma. Veis que está aquí delimitado por dos mojones que informa que es el camino de Santiago. Perdón. Hay mucha agua, ya lo veis, porque ayer cayó bastante agua, tanto por Burgos, donde tenemos nosotros el hotel, como por diversas zonas. Nosotros hasta el momento, tocamos madera, hemos conseguido ir sorteando cada una de las tormentas. Solamente nos cayó un poco en San Jean de Piedepol, llegando a Roncesvalles, y era que ahí daban tormenta eléctrica. ¿Y por qué paramos? Que no quedó más remedio, para tomar algo ya en el collado de Poeder, al lado de la estación meteorológica, debajo de un árbol, que veréis una foto por ahí en la tapa. Pero todos los demás días los hemos ido consiguiendo sortear. No ha sido fácil, porque algunas de las veces hemos tenido que ir arreando y otras de las veces hemos tenido la suerte inmensa de que las previsiones han cambiado y ya pues no llovía, como era este caso. Hoy yo no daba un duro porque las previsiones decían que iba a llover toda la mañana, con cerca del 50%, y aquí, si allí en mi terreno un 50% es decir, puede, aquí un 50% es que sí. Pero esta mañana, mirando The Weather Channel, la aplicación que tiene un radar, ese radar marca durante 2 horas marca lo que se ha ido produciendo, se ha ido generando, y luego extrapola sus predicciones a un ratio de otras 8 horas más, y en las 8 horas del ratio este estaba totalmente despejado. En fin, es una aplicación que está bastante, bastante bien. La versión gratuita permite ver esta serie de cosas, y luego la de pago tendrá otras, pero en principio no son para nosotros significativas. Esta versión sí. Yo llevo otra, que es alarma de lluvia, que esa alarma lo que me hace es que me informa a qué distancia aproximadamente cerca de mí, a unos 25 kilómetros, está lloviendo, y la intensidad de la misma. Bueno, ya lo veis por aquí, en el terreno este, que queda al lado del andadero, que está todo lleno de agua. Los campos, ahí veis el campo ese, me parece que son patatas o algo así que tienen sembrado, está hasta arriba de agua, lleno. La verdad es que estas lluvias han venido bastante bien. La zona ya de Francia, cuando pasamos por Francia, se notaba que estaba seca. O sea, que ahí también había habido sequía. Y bueno, por la zona centro ya me han dicho que ha estado lloviendo todos estos días y que ha venido bien. Bueno, si os dais cuenta, en el otro lado de la carretera la niebla es una niebla ligera. José, José Prado. No es la niebla que nos encontramos en el camino primitivo. No, es otra niebla, una niebla más ligera. José tiene ahí, en el camino primitivo, no sé si le proceso, me parece que todavía no, uno que aparece que aparece saliendo de la niebla, un vídeo. Bueno, son todos, me quedan bastante vídeos de ese camino por procesar. El problema que tenía entonces es la estabilización, que con este nuevo ha desaparecido. Ha desaparecido ese problema, pero cuando le amplías, cuando haces distancias más, ¿cómo decirlo?, más cercanas,
Sí, hay un poquito, pero vamos, se ha corregido mucho, mucho, mucho. Y bueno, ya veis, vamos por aquí por el camino. Yo aquí soy el moscardón que os da conversación. Bueno, conversación no os doy ninguna porque vosotros no podéis ir hablando ahí. Quiero decir, vosotros cuando estéis viendo el vídeo no vas a estar diciendo, no, no, eso no es así. Bueno, a lo mejor sí, pero yo no lo voy a recibir. Bueno, yo voy amenizando el vídeo con mis cosas y tal, que a muchos les pueden gustar, a otros no les pueden gustar. Si no te gustan, por favor, apaga el sonido. Quédate con la imagen, pues dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. En fin, amigos, los pueblos de esta etapa estaban cada 3 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Con lo cual, ¡ay! Esa es una ermita. Esa ermita que veis de ahí de frente tiene un, ¿cómo se llama? Una zona de que se puede comer. Está muy bien, está con árboles y tal. Yo me acuerdo que aquí cuando hice esta etapa, que por cierto hice una etapa bastante larga, como ya estas que hice, llegué, me parece que hasta Villalcázar de Sirga, más para allá de Carrión de los Condes. Pues en esta etapa paré allí, eran las 3, estuve comiendo, me estuve refrescando un poquito y después continué. Porque claro, había que llegar a Villalcázar de Sirga, que sería, hice casi 45 kilómetros. Pero eso fue en otros días y otros momentos. Venía de hacer este y quería el camino francés que estamos haciendo nosotros y quería despacharle lo antes posible. Porque claro, ¿qué pasaba? Que cuando yo lo hice ya era más del 15 de octubre. Y aquí en el camino francés baja el número peregrino muchísimo, mucho, mucho más allá del 15 de octubre. Baja mucha, mucha gente, ya no hay tanta afluencia de público. De hecho, ya en los albergues y los hoteles me encontraba que no había nadie, sobre todo los hoteles. Y claro, pues vas a un hotel, no te encuentras a nadie. Por ejemplo, ahí en Villalcázar de Sirga, me parece que estuve en el Hostal Leonor, o un hotel, Hotel Infanta Leonor o algo así, algo de eso. Me parece que se llamaba así. Leonor seguro que era. Y ahí es un edificio, es muy bueno, muy bonito y tal, una habitación fantástica y tal, pero estaba yo solo. Y ahí pasé la noche yo solo, claro. No pasa nada, pero pues oye, siempre te gusta que haya alguien, por si pasase alguna cosa, pero no pasó nada. No había ni un solo peregrino. Era de pago, pues imaginaros. ¿Quién va a ver? Nadie. Fernando. Fernando Vuelta estaba ahí. 2, 9:58. Bueno, vamos a 6 kilómetros por hora. Si os dais cuenta, ellos no los he cogido, por lo que están sobre los ritmos que le contaba Alberto. Digo, ¿qué tal van? ¿Qué tal van los chicos? Digo, ah, los chicos van sobrados. Digo, van, están andando entre 5,7 y 5,8. 5,6, 5,8. Digo, algunos días es cierto que han llegado hasta picos de 6 y 6 un poquito. No lo mantiene constante, pero bueno, digo, muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido un camino de verdad, ¿eh? Yo os lo he dicho, ya lo he dicho en otros vídeos. Como este camino, en cuanto a nivel de puesta en forma, pocos. Yo diría que este es el mejor. El mejor que he ido con gente. La gente que normalmente he ido, ya sabíamos las limitaciones que tenían y te acompañaban y eso. Y luego yo seguía mucho rato solo. Pues que es que, como os dais cuenta, no me voy a engañar. A mí me gusta ir solo. Me gusta ir sola porque me gusta ir, como le decía Juan, digo, yo voy, como decía mi madre, como oveja sin pastor. No necesito a nadie en principio para ir en el camino, pues porque yo vengo de un entorno en el cual lo mío es la competición. Digo, y si tú te vienes conmigo, yo cada vez voy a exigir más de ti. Y en eso Juan pasa totalmente y es una de las mejores cosas que puede ser. Porque gracias a eso, pues yo, pues no, él va a su historia, yo voy a la mía. La mía son siempre los tiempos, el ritmo por kilómetro, todas esas cosas. Y él, sin cambio, pues va haciendo los kilómetros, no sabe ni, como no tiene aplicación con la que llevar esto,
Buenos días. Uf, ¿cómo está esto? Bueno, en fin, esto está, gracias a Dios. Si esto nos pilla en las otras etapas, habíamos encontrado más barro. Buenos días, buen camino. En fin, ya lo vais viendo. Ya voy cogiéndolo. Si dentro de poquito, pues voy a cerrar este vídeo, porque ya no tiene más sentido haceros un vídeo de este camino, porque no. Ay, ya el próximo, no sé si para el de Levante, no sé cómo era el de Levante. Al principio tenía previsto hacer dos trozos. Un trozo ahora para septiembre, 15 o 20 días para septiembre, y lo que me sobrara hacerlo en un segundo trozo. Pero no lo sé, posiblemente lo que me sobre y probablemente el camino San Abrejo con alguna variante que no haya hecho, sea lo que haga a lo mejor el año que viene. Porque esos días que me van a sobrar, a lo mejor vengo para acá y me hago este camino francés, a mí, rapidito, como a mí me gusta. Luego ya el año que viene, si vamos juntos, otra vez, si vamos otra vez a hacer el resto, le hacemos. Y si no, pues bueno, ya lo haré en otro momento. Que total, me preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer cuando, dentro de unos años? Digo, pues yo seguiré andando. Digo, seguiré andando y compitiendo. A mí lo que me interesa es competir. Digo, esto es una manera de mantener la forma y a mí me gusta documentar los caminos por los que voy. Digo, igual que Paco documentaba los albergues y los sitios por donde estaba y decía cosas, pues a mí me gusta los caminos, quedarme con un recuerdo. Y qué mejor plataforma que el YouTube para ponerlo, que me permite alojar un montón de vídeos. De hecho, no sé cuántos vídeos llevaré, pero ya he llevado cerca de 300. Claro, hay muchos que no valen para nada, que los contabiliza, pero que tendré que eliminarlos. Otros los dejaré. El repaso en los vídeos va a ser el mínimo. Quiero deciros, es lo que se graba. No voy a estar cambiando si me gusta esto, si me gusta lo otro, si quiero pongo una musiquita. No, no, pues porque yo tengo muchísimo material que me interesa poner en el YouTube, principalmente para mí. No, en eso soy sincero. Y luego, pues para la gente que me quiera seguir, para que vea cómo son los caminos, cómo es el día a día, que es muy distinto al de las fotos. En las fotos solamente saco la bondad del camino, lo bueno que tiene el camino, pocas veces lo malo. Y las fotos se ven cosas que normalmente pues no se quieren ver. Porque lo que pasa con las fotos es que desvirtúan la realidad. Te permiten ver un trozo, pero el resto no lo ves, no lo aprecias. Y bueno, amigos, aquí llegando ya a la altura de Lorenzo. Lorenzo, el hombre, va bastante bien, pero ha tenido algunas historias de... Él dice que no lo diga, pero yo lo tengo que decir. Lo siento por él. Si no le gusta, que lo ponga en los comentarios. Le tenía algún torcillo en la planta del pie, que parece que se le ha pasado. Otro en el empeine, que va mejor. Y por lo demás va bastante bien. Mira, ahora mismo, Loren, cargas un poco con la izquierda, pero va mucho mejor, vamos. Comparación tienes, vamos. El ritmo que tú tienes, lo bueno que tú tienes es distinto a los otros. Tú haces pasos cortos, muy rápidos. Con eso consigues mucha más velocidad. Juan y yo incluso, y Susana, hacen pasos un poco más largos. Que sí, avanzan un poco más, pero al final la velocidad, tú puedes coger más velocidad con esos pasos cortos rápidos que ellos. Y ya lo viste cuando estuviste subiendo aquella cuesta ahí más atrás, donde fue, pues después de la etapa esta, llegando a Ponte la Reina, por ahí, que te dije, sí, digo, es la puerta oculta. Digo, cuando vosotros subíais, él iba más para arriba, más deprisa, para asustar. Y de hecho, hay muchos vídeos en los que se ve
que cuando vas subiendo haces pasos cortos y rápidos. Eso es. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso no te creas que lo hace mucha gente y lo consigue dominar. Por lo tanto, eso es una muy buena parte tuya que llevas y que tienes que seguir conservando. El tema de cómo apoyas, perfecto. Ya la clavada es perfecta. A mí me gusta mucho, vamos. Es una clavada sin miedo y tal. Te falta un poco abrir la mano, pero bueno, eso ya lo irás haciendo con el tiempo. ¿Por qué abres la mano? Muy sencillo, para bombear sangre, para que no se te hinche la mano ni nada. Aunque así puedes hacerlo, lo suyo es bombearlo, pues abrirlas. Y bueno, mucha gente veo aquí en el camino que usa bastones, la mayoría con pads de plástico. Las puntas, da igual que sean tipo de tungsteno, las redondas, las cónicas o las de velocidad. Bueno, de velocidad solamente las llevo yo, claro. Las no las necesito. En otros he utilizado las puntas cónicas, pues porque quiero incrementar un poco el entrenamiento y entonces es lo que me interesa, que haya un poco más de esto de dificultad. Bueno, pasamos por aquí. Buen camino. Hola. Aquí vamos grabando la ermita. La ermita esa tiene. A ver. Aquí con Dolores. Aceleramos rápidamente. Hostia, ahí está. Que resbala. Aquí están poniendo. Atención, primicia. Un nido con un jilguero dentro. Me ha dicho don Juan que nuestro ornitólogo de servicio. Ah, caca. Vale, vale. Vamos a ver si desde más lejos se puede verle. Sí, se ve una cabeza, pero se ve una cabeza. Ahora sacaré una foto y ya eso. Este vídeo queda aquí grabado. Si os ha gustado el vídeo, amigos del camino, dar un like. Si queréis poner un comentario, adelante. Y nada, hasta otro vídeo.